Muchas gracias, Antonio, por acceder a estar con nosotros aquí en Cortinas Negras. Gracias a ustedes por invitarme. Antonio, recuérdanos tu primer momento musical, la primera imagen sonora que tuviste, que te dio alas para empezar en la música. La primera imagen musical la tengo súper súper clara, porque yo de niño me gustaba mucho acompañar a mi padre a hacer la compra para el bar, ayudarlo a reponer las bebidas, en cada una sustantería, rellenar las neveras. Y en ese proceso, en un sábado, yo tenía 8 años y estaba allí poniendo las bebidas y tal, y me dijo él, yo te no te he puesto nunca esto, ¿no? Y sacó unos vinilos que él tenía antiguos allí en la estantería y me puso el Made in Japan de Deep Purple. Y claro, eso despertó en mí un bicho, o sea, de repente todas mis preferencias ya cambiaron, ¿sabes? Yo ya nada más, desde ese día, nada más que le pedía que me siguiera poniendo
poniendo música de esa. Y digamos que en aquel primer momento fue que me di cuenta que la música para mí tenía como más alegría que la vida real y más tristeza también que la vida real. Para mí la música era como un sentimiento más extremo que lo que yo había vivido hasta aquel entonces, ¿no? Un niño con 8 años. Antonio, después de toda tu vida desde entonces, ¿no? Esa anécdota que, o eso que nos cuentas, ¿no? Toda tu vida dedicado a la música, ¿por qué tu tipo de música? Porque tu música, ¿qué es? ¿Es fusión? ¿Es jazz? ¿Es flamenco? Defínela o dime cómo encasillas tú a lo que haces, ¿no? Yo no siento necesidad de encasillar lo que hago, porque me gusta sentirme libre de cambiar cada día, de hecho. Voy filtrando, mi norte no es tanto un estilo como voy a hacer flamenco, voy a hacer jazz. Lo que me marca a mí el norte es lo que me encanta. Tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta y soy como un buscador de lo que me emociona. Yo lo hablo muchas veces, que a mí me gusta estudiar con los pelos de punta. Y muchas veces eso que me pone los pelos de punta es un cantado de flamenco, otras veces un momento en un solo de jazz de un tío que me encanta, y otras veces un tema de música brasileña, otras veces escucho música árabe. Yo creo que ese es mi estilo es lo que me encanta en ese momento. ¿Y cómo influye en tu vida subirte a los escenarios con un grupo que ya estaba bregado, como el grupo EA? Pues realmente eso fue una de las mayores escuelas de las que he formado parte, no tanto por lo que aprendí musicalmente, que también, sino porque con el grupo EA descubrí un poco por qué hacemos música. Algo tan primitivo, y en este grupo era muy latente, ¿no? Hacemos música para transportar a gente a otro sentimiento, a otro. O sea, los conciertos de EA eran siempre una fiesta y casi me atrevería a decir un viaje místico. O sea, en aquella época disfrutábamos mucho encima del concierto y la gente que venía a vernos quedaba totalmente flasheado, se le olvidaba lo que le había pasado, los problemas que tenían en sus casas, y venían a vernos nosotros y parecía como si se hubieran purificado. Y entonces yo, eso que se conseguía en aquella época con este grupo, y que ellos lo siguen haciendo, pero yo lo compartí con ellos, sobre todo cuando yo tenía 16 y 18 años, fue cuando estuve con ellos más a tope. Y con el grupo humano que allí había, pues descubrí por qué quería yo seguir haciendo música. Y yo ahora, a mi manera, con mi estilo y con mis canciones y tal, pero creo que enfoco los conciertos de una manera parecida. O sea, soy deudor de esta época. Antonio, en esa compleja tarea que es crear, ¿no? Darle forma a algo, ¿no? Algo que te sale de dentro, en letras, en música, la guitarra, el saxo, ¿cuál de los dos instrumentos te ayuda, ¿no? A la hora de crear. Depende de qué tipo de tema esté haciendo, me apoyo más en un instrumento o en otro. Por ejemplo, si estoy sacando una canción que quiero que me suene flamenca, pues normalmente me la saco desde la guitarra, porque ya me evoca sonido flamenco, me evoca tonalidades flamencas y que suene este tipo de cosas. Si quiero encontrar una melodía que sea más o menos compleja, que si quiero buscar una melodía que me ponga al límite de mis posibilidades, pues ya me voy al saxo, que es donde, digamos, técnicamente estoy más fino. Y encuentro que para que no me suenen todas mis canciones iguales, sino para que haya después variedad, me ayuda mucho que cada tema componerlo desde un sitio diferente. Si lo compusiera todo desde la guitarra, acabaría todo adquiriendo más o menos el mismo color. O si lo compongo todo desde el piano, acabaría todo cogiendo el mismo color. Pero
un tema lo hago desde el saxo, otro desde la guitarra, otro desde el piano, otro lo hago desde un cante, otro lo hago desde un ritmo que me inspira, que he escuchado una música, yo qué sé, en Turquía, y digo, aquí que hace un tema. Y al final que cada tema tenga un punto de origen diferente, enriquece el propio repertorio. Todos esos instrumentos que están nombrando, el piano, el saxo, la guitarra, está claro que un músico pues, es capaz de emocionarse pues, con un cajón, con una percusión o con lo que sea. Pero tú, ¿con qué instrumento te sientes más identificado? Todos hablamos de Antonio Vizana y todos pensamos en el saxo, pero quiero escucharlo de tu boca, Antonio. ¿Tú con cuál te sientes más realizado? Hombre, yo el instrumento al que le he dedicado más horas en mi vida es el saxofón. Entonces, esto me permite tener como mayor cantidad de recursos a la hora de expresarme, tener un discurso pues, más prolongado. Cuando estoy en un grupo de jazz, por ejemplo, es el saxo el que me permite expresarme con mayor libertad. Pero tengo mis días y eso me encanta. Tengo mis días. Hay días, pero me pasa incluso encima del escenario. Hay días que me encuentro súper conectado con el saxo y a lo mejor no me siento tan conectado con la voz. Y con la voz, pues digamos que me siento que estoy un poco cumpliendo, haciendo lo que tengo que hacer. Y en cambio con el saxo me siento como que estoy... Eso está cargado de emotividad. Y otros días, al contrario, que noto que tengo la voz, que puedo hacer lo que yo quiera. Y con el saxo a lo mejor, pues no sé, ese día no estás muy enchufado. Pero... Después, cuando cojo la guitarra y canto mis canciones, es una de las cosas más bonitas también. Me cuesta elegir, la verdad. Como puedes comprobar, me cuesta elegir. En el sacrificio que supone trabajar, estudiar tu instrumento, ¿cuánto hay de trabajo y cuánto hay de intuición en tu obra? Yo creo que... Te he dejado flipado, ¿no? Ha dejado... No, hombre, que no quiero responderte. No quiero responderte a la ligera. Claro, me quiero referir a que... ¿Es cierto que se nace músico o se hace uno músico? La música es muy grande. El que nace para ser el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de Berlín no es menos músico que el que escribe sus propias canciones. Ese hace música, el cantautor hace música, la música es muy grande. Entonces, bueno, yo lo que sí siempre he sentido, como desde niño, no sé si por el tipo de infancia, por el tipo de familia en la que crece uno, siempre yo he sentido como un fuego interno la necesidad de contar cosas. Yo tengo esa necesidad de contar cosas, de crear mi propia música. Nunca me ha vibrado tanto el ponerme al servicio de algo que ya está creado, ¿sabes? Siempre he tenido como esa necesidad. Entonces, lo que hago al trabajar tanto, que tú me has dicho en la balanza, ¿qué tiene más peso? La intuición o el trabajo. Yo creo que hay mucha gente que tiene mucha intuición y no trabaja y no consigue al final desarrollar todo lo que podría. Yo, si trabajo es tanto, porque mi mayor miedo es el que se acabe mi paso por aquí, o sea, cuando te va para el otro barrio y sentí que todavía no le he dado rienda suelta a toda mi creatividad o a todo lo que yo tengo que contar. Entonces, por eso, esa necesidad de trabajar todos los días, de estar ahí, es para darle rienda suelta a este fuego interno, que este fuego interno podríamos llamarlo la intuición. No me acuerdo quién decía que el genio es un 1% de ingenio y un 99% de trabajo, ¿no? En el sentido de que si tú eres ingenioso pero te coges en tu casa jugando al balón, pues se te va a ocurrir esa idea y se va a ir como una estrella fugaz. Ahora, si te coges, que por casualidad es una de las 6 horas que estás tocando el instrumento en tu casa, pues tú dices, hostia, qué idea, voy a componer un tema. Entonces, hay que estar ahí. De todas maneras, también no veo como que sea un sacrificio. O sea, sería un sacrificio el estar 6 horas con el instrumento al que no le guste.
Para mí el sacrificio es cuando tengo que dejar de tocar para hacer otro tipo de cosas. Antes de conocerte, mi vida, las flores ya anunciaron que vendría. Me hablaron de tu aroma, colores que vestía, y pero nunca hablaron de una hermosa luz que brilla ahí en lo más profundo de tu alma. Ilumina camino y destruye mi miedo. Llevo tu sonrisa bien guardada, la defiendo con mi espada por llevarte a mi lado. Veo tu mirada ilusionada y la alegría se me derrama por llevarte a mi lado, a mi lado, llevarte a mi lado, a mi lado, a mi lado, por llevarte a mi lado, a mi lado, a mi lado, por llevarte a mi lado, a mi lado, a mi lado, siguiendo el camino, llega a la fuente, con fe en el destino, cambiará tu suerte, ya está decidido. No hay más que el presente que está aquí y está a mi lado, a mi lado, a mi lado, y está a mi lado, a mi lado, a mi lado, y está a mi lado, a mi lado, a mi lado, y está a mi lado, a mi lado, a mi lado. Antonio, ayer teníamos una conversación tú y yo sobre la responsabilidad de la gente que como tú tiene un oído excepcional, ¿no? ¿Cómo se libra uno del peso de la responsabilidad delante del público? Pues esto fue un aprendizaje interesante, porque sobre todo cuando yo nunca me he puesto nervioso especialmente cuando subo al escenario, pero cuando empecé con mi grupo, yo pensaba que bueno, que no había tocado todo lo bien que tenía que tocar, no había cantado todo lo bien que tenía que cantar, mis temas no habían sonado todo lo bien que tenía que sonar. Entonces me era imposible apartarme de esta frustración constante y me bajaba del escenario con un sufrimiento increíble. Pero bueno, cuando ya llevaba la cosa rodando unos meses, un añito por ahí con mi... Te hablo siempre desde que empecé con mi grupo. Y un día tuve una conversación conmigo mismo y dije, a ver, estás haciendo exactamente lo que tú quieres hacer. Si quieres hacer otra cosa, puedes cambiar. Pero has elegido hacer esto y después la gente que viene a verte, que sale de sus casas, que no sabe qué hacer esta tarde, se ducha, se ponen guapos, se van a un concierto a verte, no van a escuchar tus frustraciones, ni tienen ganas de que tú le digas, ay, es que podía haberlo hecho mejor, que no hay que no. La gente va allí y necesita que tú le estés dando lo mejor de ti mismo, que le estés transmitiendo algo que ellos se sientan especiales, transmitirle tu alegría, transmitirle esta gama de vibración. Entonces decidí que mi frustración me la guardo para mi casa los lunes por la mañana y que los viernes por la noche, cuando hay conciertos, no hay frustración, hay solo disfrutar. Disfrutar yo y hacer disfrutar a la gente que está allí. Antonio, un poco al hilo de lo que dicen, lo que te preguntaba Trisco, ¿no? Como el tema de los conciertos. Un poco así para que la gente que vean este Cortinas Negras se hagan a la idea, permíteme que lea mi chuleta, porque tengo aquí anotado Festival de Jazz de Formentera, Nueva Polo Madrid, Festival de Estepona, WIN 2017 en Burgos, Vizcaya, Galicia, Salamanca, Granada, Melilla, Menorca,
Algeciras, Pontevedra, permitidme que siga, Arjona, Zamora, El Grove, Níjar, Mojaca, Rota, Hannover en Alemania, Berlín, Düsseldorf, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos sitios, todos estos conciertos, yo me hago una primera pregunta, te podría hacer muchas, ¿no? ¿Cómo lo llevas con la familia? Lo llevo muy bien, la verdad. Lo llevo muy bien porque... ¿Te queda tiempo? Sí, bueno, también piensa que los días que no estoy ahí, los días que no estoy en esos sitios, estoy en mi casa casi 24 horas. O sea que, bueno, hay gente que está todos los días 10, 12 horas fuera de su casa. Yo cuando estoy, estoy. Y cuando me voy, me voy. Y bueno, tanto mi familia natural como la familia que tengo ahora con mi mujer en Madrid, ella ya me ha conocido siendo así. Y bueno, o sea que no... Ha sido algo gradual, pero bueno, la verdad que no solo en esta vida me gusta la música, pero lo que sigue a la música es viajar, conocer sitios nuevos, conocer gente nueva. Entonces va todo en el pack, que no es decir que para mí sea un sacrificio viajar, para mí serían como, si lo primero es desarrollarme como músico, lo segundo y lo tercero podría ser precisamente cosas que implica también el viaje, ¿no? Como conocer sitios y... Y cuando cierres 2017, ¿sabrás qué número de concierto has pulido? Hombre, me tengo que poner con el calendario y seguro que se me escapa alguno porque siempre se hacen como muchas cositas que es difícil mantener a cuenta. Pero sí, en los últimos 2 o 3 años estamos actuando mucho, una media de 90 a 100 conciertos al año, que es casi uno cada 3 días, ¿no? Antonio, te hemos visto recientemente en el 25 aniversario de la muerte de Camarón, ¿no? Viendo a figuras como Rancapino, Jesús Castilla, Joaquín de Sola, La Venta de Vargas, ¿no? ¿En qué modo influye en tu creatividad algo tan hermético y ortodoxo como el flamenco más serio? Para mí es la toma de tierra, porque aunque me siento atraído por muchas culturas y por muchos estilos musicales, mi cultura, la mía, es la flamenca. Entonces no lo noto como algo a lo que yo le tenga que rendir cuenta, sino como una parte de mí. Y bueno, cuando vengo aquí a la isla y me nutro de todo este ambiente, no hago más que reafirmarme de dónde vengo y de dónde... Para mí, toda mi música nace desde esta inspiración, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué medida firmar con Sony condiciona tu versatilidad musical, tu criterio? Por suerte, no... ellos me dejan hacer lo que yo quiera. O sea, la responsabilidad me la he hecho yo, en el sentido de que veo que cada movimiento que hago ya no estoy yo solo con mis locuras, ¿sabes? Como podía ser el primer disco que hice, que reuní el dinero, lo grabé y lo hice todo como ahí me dio la gana, dicho rápido. Pero claro, si aquello no llegaba a ningún sitio o si era un... a nadie le gustaba y de repente no había concierto y tal, no implicaba ninguna responsabilidad a nadie, era un gasto mío, yo hice, que bueno. Ahora no siento eso, ahora siento, pues bueno, que hay un montón de gente invirtiendo dinero, invirtiendo energía, ilusionándose con el proyecto. Entonces, realmente es un peso que te añades a la mochila, pero no porque ellos me impongan nada, sino porque yo digo, bueno, ya cada movimiento que hago, como que tienes que pensártelo un poquito, ¿no? Antonio, de tantas colaboraciones como has hecho con muchos artistas, ¿no? Me consta que has colaborado con muchos y gente de mucha altura. Hay un videoclip que a mí me parece maravilloso, hecho por Pitu García con la Mari de Chambao, ¿no? Ese tema de Viento de la Mar, ¿no? Que me parece una exquisitez, ¿no? No se cansa uno de verlo, ¿no? Y de escucharlo. Cuéntanos un poquito cómo fue aquello con Mari Chambao y
creo que ya hará 5 o 6 años, ¿no? De ese tema, del 2012 o el 13, por ahí andaba. Creo que hace 5 años, ¿eh? El disco salió en 2012, pero igual ya estaba grabado de antes. Sí, sí, tiene ya como 6 años. Pues la historia es que yo tocaba con un grupo que se llama Los Atlánticos, y con este grupo hicimos una gira de teloneros de Xambao. Y entonces, pues compartíamos viajes, compartíamos hospedaje, comidas, y nos hicimos muy colegas los dos grupos. Y bueno, yo con Mari pues, pillamos muy, muy buena onda, porque a ella le gustaban mucho mis canciones cuando yo me ponía a cantar. Y me acuerdo que fue en un camerino que se surgió como una juerga flamenca, y en un momento de vacío, que estaba yo inspirado, dije yo, voy a cantar una cancioncita mía. Y canté Viento de la Mar, pero cuando todavía no era lo que acabó siendo en el disco, sino que nada más que tenía la estrofa y el estribillo. Y a ella le encantó. Yo, qué maravilla, algún día tú tienes que grabar tu disquito. Y yo, sí, algún día lo haré. Pero cuando ya fui a grabar el disco, me acordé, digo, hostia, a Mari le encantó este tema. La había llamado a ver si le apetece. Y efectivamente, desde el principio, súper colaborativa y vamos, mantenemos una relación muy, muy buena. ¿Qué te parece los últimos movimientos que hay en San Fernando de flamenco, la Isla Ciudad de Flamenco, de Ciudad Flamenca, la Asociación La Fragua, que están ahí haciendo cosas importantes? ¿Qué te parece a ti desde la perspectiva de estar fuera de tu casa y cómo cambia esto? Pues todo el movimiento que se está haciendo en la isla, que está ayudando, siento que está ayudando a artistas, porque la isla siempre ha sido como un sitio donde salen artistas, pero donde no tenían nada que hacer aquí, ¿no? Es como un sitio donde sale mucha materia prima, pero la gente se estaba teniendo que ir. Entonces yo creo que gracias a la labor que se está haciendo aquí en San Fernando, de mano de La Fragua, de mano de nuestro amigo Chico, flamenco de la isla y todo, creo que está haciendo que los artistas que están fuera tengan un sitio donde volver, un sitio donde sentirse en casa, que no sea ya solo volver a la isla a ver a su familia, sino que hay una vinculación, hay un hermanamiento entre artistas y entre aficionados. Y no solo los artistas que están fuera tienen un sitio donde volver, sino que mucha gente, pues que tiene a lo mejor una inquietud, pero que no hubieran tenido manera de desarrollarse o de tener acceso a conciertos, a talleres, a charlas, de esta manera sí que lo tienen. Y claro, para ellos es un regalazo y tienen algo que yo no tuve en mi momento. Pero claro, es una herramienta genial para crear, ya te digo, el encuentro entre nuevas generaciones y gente que están por ahí y que ahora se sienten orgullosos más todavía de decir, no, yo soy de la isla y allí pasan cosas aún hoy día. Te vimos la película de Antonio Monta y Carlos Rey de Bosque de Musa. ¿Qué te parece la experiencia? La experiencia, yo creo que empezó siendo como, viene un poco al hilo de lo que estoy hablando, ¿no? Cogió a gente, hizo una mezcla un poco, al principio parecía heterogénea, de gente que era más o menos ortodoxa con respecto al flamenco, ¿no? Pero al fin y al cabo gente dedicada al arte. Pero cuando ya se ve, cuando se ve la película acabada, te das cuenta de que realmente la mezcla es más homogénea. O sea, esa gente tiene más en común de lo que podría parecer en un principio, ¿no? Y bueno, al final le da todo como un hilo conductor, que es lo que para mí le da valor, ¿no? Le da esa labor de poner junto a tantos artistas. Antonio, de este tu último trabajo, Oriente, que también estás moviendo por todas partes, por dentro y fuera de España, son 10 temas. Yo no sabría con cuál quedarme, porque lo oigo y todos me parecen fantásticos. Pero te voy a poner en el aprieto de que me digas cuál salvarías tú de la quema y por qué, ¿no? ¿Cuál te tira más? ¿Cuál te pellizca? Sé que es complicado preguntarle a un artista con qué obra de la suya se quedaría, ¿no? Pero te pongo en el aprieto.
Es verdad que hacerte elegir entre los temas de tu disco, si ese disco lo has hecho tú con conciencia, es como elegir con qué hijo te quedas, ¿no? Es muy complicado, sí. ¿Con qué hijo te quedas? ¿Con este o con este? Y tienes que elegir. Lo que sí es verdad, que una cosa son las canciones, que tú dices, este tema para mí es muy especial por el motivo que lo compuse. Pero después es verdad que hay una cosa que el artista no tiene ningún poder sobre eso, y es que al final, cuando tú lo tienes todo grabado ya en el disco, hay unos que sobresalen, que tú dices, a ver, es que este, por lo que sea, está sonando mejor que los demás. O sea, tú nomás que lo escuchas y está funcionando, ¿sabes? Y para mí los temas que tienen esto también son los que te mueven, los que al escucharlo es imposible que tú te quedes igual que tú estabas antes, sino que te conmueve. Y veo que en este disco han quedado así por lo menos dos o tres temas especialmente. Que una son las alegrías que le dediqué a mi madre, que se llama Alegría Mari. Ese tiene como ese rollo de que te mueve, de que te saca de tu sitio. Pero después, yo a priori nunca lo hubiera pensado, pero Lo Vengo Perdido también es una revolución. Te cambia el ritmo, te cambia la palpitación. Está feo que lo diga yo, pero yo creo que tengo objetividad, porque los temas me gustan todos por igual. Pero estos como que sobresalen, creo yo, un poquito. ¿Y de qué fuente bebe ya un artista consagrado como tú, que ya dedica mucho tiempo a la música suya, propiamente? Pero, ¿de dónde manga Antonio Oliza? Pues mis principales fuentes, a las que más recurro, suele ser el flamenco más tradicional, porque yo, aparte de lo que voy haciendo cara a la galería, por decirlo de alguna manera, lo que voy sacando en mis discos, mis vídeos y tal, yo tengo como una cruzada interna que es para mí mismo desarrollarme como cantaor y desarrollarme como saxofonista de jazz. Yo tengo como una cruzada interna que son cosas a las que voy cada día, a esos dos sitios. Y principalmente Mamo de Aquí, porque son las cosas que más me emocionan. Y entonces, pues, si hay un cante que me toca, que de repente se lo escucho a Morente, o se lo escucho a Camarón, o se lo escucho a La Agujeta, y me deja loco, lo que hago es cogerlo, copiarlo directamente, y mi labor es un poco sacarlo de contexto, ¿sabes? Por ejemplo, como en el último disco, hay unas peteneras, hay una soleá, pero ¿qué hago? No me pongo en un contexto de medirme con ese cantao, porque sé que como ese cantao lo hizo y lo dejó en su máximo exponente, yo lo que hago, cambio el contexto. Si es un cante por petenera, organizo el grupo de manera que suene lo más lejana posible a la petenera y que siga teniendo esa fuerza. Entonces veo que este camino para mí es muy interesante, muy divertido, y me encanta hacer este tipo de reciclaje. ¿Y has pensado homenajear a Camarón alguna vez, de sí, alguna manera? Sí. De hecho tuve la tentación de hacerlo ahora para este año, pero como se me estaba pisando con un montón de canciones mías que también tenía, que quería sacar este disco de Oriente y no quería sacar dos discos en un mismo año, tengo ya idea y hago cosas, pero igual lo saco para el 30 aniversario, qué sé yo. O para el 27 aniversario, un año que no sea tan señalado y que no haya tanto movimiento en el ambiente. ¿Crees que San Fernando está a la altura del genio, del mito de Camarón? Hombre, ponerse esa tarea es ponerse una soga al cuello, ¿no? Yo creo que los genios no tienen nacionalidad ni sitio de origen, es patrimonio del ser humano, ¿no? Casi. Pero bueno, yo creo que el que gente de fuera venga aquí y vea que hay un entorno flamenco y vea que
que su legado no se ha perdido en la nada, sino que hay una tradición aquí, que aquí se canta en las calles, se canta en los bares. Eso es muy difícil de ver en ningún lado. Eso es un acto súper primitivo, súper tribal. O sea, yo ya que vivo en Madrid, que tampoco es que viva en Nueva York ahora mismo, pero llegar aquí y verte ahí una reunión de gente cantando, lo ves como un acto súper... Vamos, que esto no se puede perder. Esto hay que defenderlo con uñas y dientes. Me refería, Antonio, con esta pregunta, a que si las autoridades y en general la población de la isla ha sabido y sabe reconocer y poner en su justo precio, en su justo valor, a la figura de Camarón. Yo lo que creo es que realmente no hay tanta gente con la afición necesaria al flamenco, con ese conocer el cante y con ese conocer la historia del cante para juzgarlo en su justa medida, ¿sabes? En San Fernando hay mucha gente que alardea, ¿no? ¿Quién no alardea, ¿no? Que es de la isla de Camarón, ¿no? Pero realmente hay muy poca gente que haya escuchado a otros cantadores, a lo mejor, o que sean conocedores de los palos. Yo tengo continuamente un viaje de ida y vuelta a Camarón y este viaje de ida y vuelta cada vez lo encumbro más, porque es como, al principio te gusta, sí, te gusta, lo estás escuchando toda la vida, te parece que lo hace muy bien y bueno, es un artista de mi pueblo y como de mi pueblo, pues el mejor del mundo. Pero hasta ahí es fácil. La cosa es cuando tú eres un aficionado al flamenco, conocedor de los palos, escucha Canta por Seguirilla a 8, después escucha Camarón y dice tú. Escucha Por Soleá a 8 y después escucha Camarón y dice tú. También, tío, Por Bulería. Escucha gente de todos lados cantando Por Bulería, lo escucha y dice tú. Y yo, por favor, ¿sabes qué te digo? Y aquí eso realmente no existe. Entonces, que se le dé su sitio de una manera vacía, simplemente, bueno, porque a lo mejor es el artista con más proyección que hemos tenido, tampoco si lo veo tan necesario como realmente crear, debe servir como ejemplo de que esa tradición es nuestra, somos una de las cunas del cante, aquí junto con Cádiz, con nuestros vecinos de la bahía, y la gente en los colegios, la gente que no le gusta la música incluso, debería saber lo que es una seguirilla, una soleá, no sé qué, porque es nuestra cultura. En los colegios se nos enseña dónde están los ríos más importantes de Europa, incluso de todo el mundo entero, y eso es un chiquillo que no va a viajar a por lo mejor. De hecho, incluso los que viajamos se nos olvida dónde está el Rin o el Danubio. ¿Sabes qué te digo? Porque no es tan importante. Pero para la gente de aquí, yo te garantizo que el 90% de la población de San Fernando no conoce la profundidad de lo que es el cante flamenco. No tiene ni una noción, no conoce cómo ese árbol de los palos se va abriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y tiene una rama que es casi imposible controlar todo su flanco. Entonces, cuando estas generaciones tengan nada más que una noción, una asignatura de flamenco durante varios años, que les hace contextualizar lo grande que es, por ejemplo, yo qué sé, Fandango de Huelva, pueden estudiar los niños durante varios años y no van a parar de estudiar nada más que Fandango, y después tipos de soleá, y después tipos de seguirilla. La gente, cuando viera lo grande que es esto, y después escucharan a Camarón, en ese momento no les quedaría más remedio que estar agradecidos y que rendirle un continuo homenaje. Pero sin esto, todo va a ser un poco un homenaje más vacío, ¿no? En tu ciudad creció Camarón y en la mía creció Cristiano Ronaldo. Y vas a... Antonio, ¿tienes conciencia de cuándo llega Camarón a tu vida? No, porque
Los primeros recuerdos que tengo de Camarón es mi tía Ana Mari, que es cantadora, que cantaba con el hermano, con Manuel, en la Academia de Conchavara. Con Manuel Monge. Exactamente, con Manuel Monge. Recuerdo de isla a ella escuchar de chico, recuerdo decir, hostia, que igual viene Camarón, que está aquí en la isla, que no sé qué. Estuve en la comunión del Peluso también, del Pelu, el guitarrista. Uh-huh. Y estaba allí Camarón, tenía yo 6 años, creo, algo así. Pero no, pero realmente mi encuentro con él ha sido ya de más mayor. Mi encuentro con él ha sido sobre todo, me acuerdo, yo cuando me fui a estudiar País Vasco, pasando mucho frío ahí una noche de invierno, me puse los cascos ahí metido en un nórdico y escuché Isla de mi corazón. Y yo ahí llorando de alegría y con todos los pelos del cuerpo de punta ahí debajo del nórdico, yo diciendo ¡ya! Recientemente ha habido un cambio en tu banda, Antonio. ¿Hacia dónde por qué ese cambio y hacia dónde se dirige Antonio Lizana como grupo en general? El cambio ha sido por efectos naturales del desgaste que llevamos. Es un grupo que ha estado muy sacrificado, es un grupo que ha estado, ahora el nombre empieza a sonar, ahora las canciones empiezan a sonar, pero han estado y seguimos estando en un momento que al no formar parte de un movimiento de mayorías, sino que formamos parte de una minoría, siempre las situaciones en las que viajamos son situaciones muy precarias, ¿no? Y claro, teníamos el hándicap de que cada uno estaba viviendo en una parte del país. Entonces, claro, me hacía que yo tuviera una incapacidad para poder ensayar con ellos, tanto como yo quisiera. Me veía que yo estaba en mi casa de lunes a viernes trabajando 8 horas para mi grupo, mejorando cantes, mejorando improvisaciones, pero que con ellos no tenía la opción de desarrollarlo. Con ellos era... Nos encontrábamos en la prueba de sonido, tocar y después cada uno para su casa. Entonces yo notaba que necesitaba vivir a esta velocidad con un grupo que estuviera a mi lado y con estas ganas, ¿no?, de compartir este camino. Y ya te digo, este grupo son mis mejores amigos y les estaré eternamente agradecido. Pero me estaba encontrando en una situación que o me resignaba a esto es lo que hay. O sea, bueno, tu concierto no es lo que tú quieres, pero no puedes ensayar más con ellos. Como no hay tanto dinero, tampoco te puedes permitir traerte los 2 días, ponerle un hotel y ponerle... ¿Sabes? Y entonces me quedaba como la resignación de decir, bueno, pues me quedo con esto y ya para la siguiente vida pues estaré en otra situación. O decir, respetar la situación como se ha dado y con mucho amor... ver que ahora mismo estoy viviendo en un momento que quiero... Y entonces pues me he buscado un grupo de gente que está en Madrid, un grupo de gente que están por y para las actuaciones en directo, ¿sabes? ¿Qué son? ¿Lo puedes mentar? Sí, estoy trabajando ahora con Daniel García Diego, es un pianista que por sí solo tiene carrera, tiene un disco de flamenco jazz también, el productor de Antonio Carmona, por ejemplo, y es una persona que toca muy bien jazz, toca muy bien flamenco, y entonces me sabe acompañar los cantes, me sabe acompañarlo solo, y está siempre deseoso de quedar y de desarrollar este lenguaje, ¿no? Entre Shayan Fati, que es un batería iraní, que llevaba muchos años trabajando a muy buen nivel en el jazz europeo y se vino a España justo para encontrarse con esto, con el flamenco, porque le atrajo mucho. Y entonces lo he incorporado también, y también está ahí. Y también está de bajista Iván Ruiz Machado, que es cubano, y que lo mismo, un tío que ha hecho muchas giras de jazz, muchas giras de música latina, pero que le encanta sentirse con esta toma de tierra del flamenco. Y entonces, pues, la verdad que la relación está siendo muy, muy natural y muy fácil. Antonio, retomando lo que el tema de Camarón, yo
me gustaría preguntarte de... Eres conocedor de toda esa discografía de Camarón, ¿no? Esos 20 o y tantos LPs, ¿no? Te decían entonces, esos discos. ¿Con qué te quedarías? ¿Con esa primera parte de Camarón, Cepero, Paco de Lucía, o después ya ese salto después de la leyenda del tiempo, ¿no? Ya ese Camarón Tomatito. ¿Qué parte de la discografía de Camarón te pellizca más? ¿La parte más rancia, por así decirlo? ¿O la parte ya más novedosa, más nueva, esa última obra que hizo él? Yo siento decirte que, igual que te he dicho antes, tengo la suerte de no tener que elegir, en verdad. Es verdad que voy a cada época suya, voy buscando algo distinto. Por ejemplo, cuando estoy copiando algo más puramente de cante, normalmente me voy a más atrás, a cuando él hacía los cantes de una manera más ortodoxa y tenía la voz más limpia también. Me veo que cuando trato de copiarlo o de tal, me resulta más fácil que me suene la voz, guardando la distancia por supuesto, pero me resulta más cercana a mi propio timbre de voz en esta época, en que él estaba joven y enfocaba los cantes de una manera más ortodoxa. Cuando estoy estudiando cante, suelo ir a estos discos, pero cuando estoy buscando más inspiración, a lo mejor a nivel de composiciones, pues me gustan más las guitarras y me gustan el tipo de falseta que se hace últimamente. Pero yo qué sé, por ejemplo, el disco de Potro de Rabia y Miel, hay ahí dos bulerías grabadas que eso ya... O sea, directamente está cantado desde el más allá. Eso es una experiencia religiosa. Y si no la miro, la busco en el agua, la busco en el agua. Y solo lo vente yo miro en su marca. Eso está ahí cantado. Vamos, te lo está cantando una voz desde el otro lado ya. Es imposible no emocionarse escuchando eso. Qué fuerte, Camarón. No tengo la suerte de no tener que elegir un disco. Bueno, Antonio, ¿planes de futuro? ¿Te vas a venir a la isla? ¿Te vienes con nosotros? ¿Vuelves? La respuesta es sí, me voy a venir a la isla. Ahora, lo que no tiene respuesta es el cuándo. Porque cada vez tengo más ganas de volver y cada vez siento que para lo que fui a Madrid, cada vez lo estoy haciendo más. Es una ciudad que todavía no le veo fin, porque todavía sigo conociendo a muchos artistas nuevos, pero ya no solo músicos, sino de todas las artes, mucha gente que te inspira mucho, actores, bailarines, gente de otras culturas que viven allí, y es que como cada vez se va abriendo más la cosa y no se le ve fin a esto, y eso para mí me enriquece mucho. Pero bueno, volveré aquí, imagino que veré claro el momento. ¿Eh? Y no sé. Bueno, recordando a nuestro amigo Carlos Rey, que no ha podido venir, voy a finalizar el Cortinas Negras como a él le gusta finalizar. A ver, señores, ¿alguna preguntita? Las chicas por allí, ¿alguna pregunta? El amigo Carlos siempre nos cierra los Cortinas Negras de esta manera. Una pregunta incómoda, tal vez. A ver. Fanny. Yo me he quedado con la gana de escuchar la oración del remanso. Ah, pues bueno. Eso te estás retando a hacer... No es una pregunta. Una manera de homenajear a nuestro amigo Carlos Rey. Sí. Lo puedes hacer si, y así... Yo creo que no hay mejor manera que esa. ¿Pero tú te cantarías conmigo o qué? Yo sí, claro. Venga, vaya con Antonio. Yo me quedo en las cámaras. Soy de la vía brava del agua turbia y acorrentada, que baja hermosa por su valiosa profundidad. Soy un paisaje. Soy de la orilla brava del agua turbia y atormentada,
que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo y remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su viva voz en encanto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega altura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.